Bueno, estamos hoy entonces continuando con el tema que nos quedó pendiente en la clase anterior. ¿Se recuerdan que estábamos viendo las formas de gobierno del pueblo romano y que en una primera instancia encontramos el sistema de la monarquía? Su segunda forma de gobierno fue la república. Que más adelante, entonces, se agota el sistema de la república y los romanos adoptan el imperio, que a su vez se divide en un estamento propio que se le llama el principado. Y que después da lugar a un gobierno autoritario, lo que también llamamos un gobierno autocrático o autoritario, investido en el y encarnado en el emperador. Encontramos entonces que el imperio romano fue la tercera forma de gobierno. Fue la tercera forma de gobierno que tuvo Roma, Roma. el imperio. Entonces, el principado o diarquía es el inicio del imperio. Entonces, no es que haya cuatro formas de gobierno, porque el principado o diarquía es el que se toma como la fase previa del imperio. Y se le llama también diarquía porque viene de la palabra latina di, principio con el prefijo di, que significa dos, porque todavía en el principado no había un gobierno absoluto del emperador, sino que todavía el Senado tenía una función, todavía tenía una función de órgano consultor. Sí, aquí vamos, estaríamos en el principado, que ese es página 29. Entonces, les decía que el gobierno de la República Aquí está. se fue debilitando. El gobierno de la República se fue debilitando y dio paso al imperio. Y el imperio principia con una fase que se llama principado o diarquía. Pero que posteriormente se convierte en el imperio absoluto. Entonces, es realmente ese periodo abarca del año 27 antes de Cristo al 305 No, al después de Cristo. 200. Ah, sí. Del 27 al 305 antes de Después Después de de Cristo, Cristo. Ah, después es que de no se lo Cristo. entiende. ¿Tiene? ¿Cómo? Estoy un poco Doris, ¿podrías desconcentrada. apagar tu micrófono, por favor? No. Yo creo que sí, que ya está. Bueno, entonces, vean ustedes. Era el gobierno entre dos, porque la función pública, como les digo, era ejercida entre el Principado y el Senado. Dentro de esa etapa final del imperio, principió a descomponerse el sistema político previo al Principado. Todavía trataron de mantener el sistema político de la República y por eso
es que se formaron dos triunviratos. El primer triunvirato fue formado por Julio César, por Pompeyo y por Craso. Sin embargo, como era una Roma muy, muy bélica y que se mantenían en constantes batallas y los ejércitos siempre estaban conquistando, entonces todos sus generales, sus comandantes, los capitanes del ejército, los soldados andaban siempre en guerra. De esa cuenta fue que Craso formó ese triunvirato conjuntamente con Julio César y Pompeyo, pero después también a Pompeyo lo mandaron a combatir a los piratas. Craso le tocó que sofocar la insurrección de los esclavos encabezados por Espartaco. Y después, por ahí aproximadamente en el año 60 antes de Cristo, todavía Julio César logró firmar ese pacto del triunvirato. Sin embargo, después Julio César le tocó que marcharse a las Galias, que es la región francesa. Y finalmente, recordarán ustedes que a Julio César le dieron muerte, y que Pompeyo lo traicionó y Pompeyo huyó. Y luego admiradores de Julio César, que era el primer, que había sido el primer hombre de Roma, quisieron también en honor a él formar otro triunvirato y recomponer la república. Y esa vez fue por gente joven del ejército, entre ellos estaba Marco Antonio, Lépido y Octavio. Entonces, a Marco Antonio se recuerdan que lo mandan a sofocar las rebeliones que habían en Egipto, y él se queda en Egipto y después hace alianza con Cleopatra, y finalmente Octavio se tiene que ir a Egipto para sofocar también a los ejércitos de Egipto. Y entonces en la batalla de Actio vence a Marco Antonio, y ahí termina pues la gran historia de Cleopatra, que era una reina egipcia y que era de la familia de los Ptolomeos, que eran de origen griego. Ya en la dinastía de la familia de los Ptolomeos también habían existido otras Cleopatras. Y así encontramos pues que Octavio regresa a Roma como un señor único gobernando a Roma. Después de haber dominado a los egipcios, entonces ayudado también por Agripa, encontramos a Octavio ya como el primer mandatario de Roma. Luego le dan la investidura de príncipe, pero Octavio, que todavía es simpatizante de la República, trata de rechazar. Tratan de rechazar ese título, pero el pueblo estaba muy necesitado de tener a una persona que rigiera los destinos de Roma, y entonces no solamente le dan esa investidura de príncipe, sino que además le dan la investidura de Augusto. Y tener la investidura de Augusto realmente es tener una investidura divina. De ahí que Octavio, que ahora ya se llama Octavio Augusto, se va alejando de los ideales de la República y va tomándole como el gusto al ejercicio del poder en forma unitaria, de tal manera que finalmente se queda prácticamente como el emperador romano.
Y más adelante encontramos que bajo lo que se llamó el Bajo Imperio y que también se le llama autocracia o dominado, que fueron los últimos 50 años del Principado, que sufrieron una gran cantidad de crisis agudas de gobernabilidad y que surge esta forma de gobierno de carácter absolutista. Entonces, se suprimieron las magistraturas, el Senado se quedó como un órgano de carácter administrativo, se conservó y se concentró todo el poder en el emperador, de tal manera que llegó un momento que el mismo emperador se concibió como señor y Dios. Entonces en latín se decía que en el emperador estaba encarnado el Señor y Dios, se principiaron a creer en la divinidad del emperador, y entonces en latín se decía Dominus et Deus, que significa Señor, Dominus es Señor, et Deus, Dios. Y de esa cuenta que se confunde el Estado romano con la misma persona del emperador, y el Senado se convierte en un órgano administrativo de carácter municipal, casi como un órgano, diríamos, de carácter decorativo, y se concentran muchísimas funciones en el emperador, un poder consular que le otorga, pues el poder consular es el que otorga el mando supremo de los ejércitos, una potestad tribuna que le da el derecho de poder votar en contra de las resoluciones de algunos magistrados menores, la potestad senatorial que le permite depurar al Senado, es decir, nombrar a dedo a quien quiera y quitar a quien quiera, el poder de la magistratura. Se convierte en el máximo pontífice. Quiere decir que el máximo pontífice es un cargo importantísimo que tenía siempre el primer magistrado en la República y que es jefe religioso y que dirige y organiza todos los ritos hacia las divinidades romanas. Tiene además la facultad de declarar la guerra, de firmar la paz. Y tiene todo el poder sobre las ciudades, es decir, el poder local, el poder municipal, y conferir el derecho de ciudadanía a quien quiera el emperador. Entonces, este gobierno de la autocracia, que también se le llama dominado, y que es el mismo imperio, es realmente. Abarca todo el reinado de Diocleciano del año 384 al 305. Y de esta etapa también está el reinado de Constantino, que abarca del 306 al 337 después de Cristo. En el año 330 es cuando el Imperio de Roma se divide en dos, quedando una la capital de Occidente en la península itálica y la capital de Oriente que queda en Bizancio, cerca del Bósforo, fundada por Constantino, que se convierte en cristiano y que trata de unificar al Imperio Romano por medio también de la religión cristiana. Y ahí se produce también una gran conservación por sus sucesores de todo el derecho que se había gestado en la época arcaica y también en la época de la República, que fue donde más floreció realmente la formación del derecho romano. Entonces, para tener una idea también geográfica, estamos ubicados con la capital de Oriente en Constantinopla, que se le llamó así por Constantino, la capital de Bizancio, y se le llama el Imperio Bizantino también,
y geográficamente se ubica en lo que hoy conocemos como Turquía, y que tiene su capital turística en Estambul, y hoy en Estambul, y su capital formal, legal y administrativa en Ankara. Encontramos entonces, solamente para que nos ubiquemos en la línea del tiempo y que podamos estar situados en el espacio temporal del Imperio Romano, sin ánimo de querer que ustedes se van a aprender estas fechas de memoria porque no las pregunto en las evaluaciones, encontramos entonces que el Principado abarca del 27 después de Cristo al año 284, que hay 50 años, que es del 235 al 284, en donde hay una gran crisis dentro del mismo principado, y que entonces el imperio absoluto abarca del año 284 al año 305, que del año 306 al 337 está Constantino, y que se da también esta división del imperio en el 330 en dos capitales, la de Occidente en la península itálica y la de Oriente en Bizancio, lo que les digo que es hoy Turquía. También hay un dato importante en el tiempo, es que en el año 410, que todavía estaba, funcionando de manera muy frágil el sistema político del imperio de Occidente, entonces es invadida Roma por Alarico, que es de los ejércitos mercenarios y de los bárbaros, perdón, mercenarios no, sino que de los bárbaros, pueblos que la misma Roma había tenido sojuzgados y viviendo en unas condiciones terriblemente infrahumanas y prácticamente secuestrándoles a su población joven, niñas y niños se los llevaban para educarlos en Roma como romanos. Y eso era para que no los invadieran a los romanos, porque entonces tenían ya como rehenes a toda la juventud, germana de toda esa área que se le llama hoy Teutona, que es parte de esa Alemania. Y entonces luego en el 476, Odoacro, también jefe de unas tropas bárbaras, se autoproclama rey y ahí es depuesto el último emperador que tuvieron los romanos, que coincidentemente tiene el mismo nombre que el primer monarca que funda Roma, porque Rómulo funda Roma en el 753 antes de Cristo y en el 476 después de Cristo es depuesto Rómulo Augusto, el último emperador que se rinde ante Odoacro. Entonces, ahí termina totalmente, digamos, el imperio de Occidente, y principia a gestarse una nueva sucesión de reyes hasta terminar con Humberto II, cuando Italia se proclama como república y que se establece un sistema republicano de gobierno y queda abolida la monarquía. Mientras que el imperio de Oriente sobrevive hasta el año 1453 en Constantinopla,
hasta que Constantinopla es invadida por las tropas turcas y se funda ahí más adelante la República de Turquía. Entonces, esa es la situación del Imperio Romano en el tiempo. Luego aparecen muchas clases sociales en Roma también. Habían ya los patricios y los plebeyos, pero aparecen los grupos de esclavos organizados y también sublevándose. Los peregrinos, que eran los extranjeros, se constituyeron en un grupo también fuerte. Los latinos, que eran de barrios marginados y que quedaron a la deriva. Los clientes, que eran grupos que necesitaban la protección de un paterfamilia romano, que eran grupos completos que se iban y pedían la protección del paterfamilias. También estuvieron los libertos, que eran los grupos de esclavos liberados que formaron un patronato. Luego encontramos que como características que tenían las magistraturas que se dieron dentro de la época de la República eran que eran electos en los comicios, anualidad porque se elegían por un año, colegiados porque terminaron normando dos para el ejercicio del poder, sus cargos eran gratuitos. Actuaban bajo su responsabilidad, tenían inmunidad, porque solamente hasta que terminaba su ejercicio al finalizar el año le podían ser deducidas responsabilidades por actos cometidos dentro del ejercicio de su poder y de su gestión. Y además, impugnabilidad era una característica también que tenían los magistrados, porque las resoluciones que ellos dictaban, las decisiones tomadas por ellos, podían ser recurridas, es decir, cuestionadas por medio de los recursos de la época. En cuanto a la clasificación de las magistraturas, encontramos que habían magistraturas de patricios, primero solo patricios, después con la ley de las 12 tablas hubo magistraturas plebeyas, habían magistraturas ordinarias. Esas magistraturas ordinarias eran los decemviros, que fue la gente que llegó a hacer, a formular la ley de las 12 tablas, y que eran patricios, patricios altamente educados y económicamente poderosos. Estaban los dictadores, que eran magistrados que fungían 5 años en sus funciones y que llegaban para ir a poner orden a alguna provincia. Estaban los magistrados triunviros, que eran los que formaron los triunviratos, que eran magistraturas de carácter extraordinaria. Y también habían magistrados que tenían un amplio imperio, se llamaban con imperio. Sin imperio eran los que tenían pocas, ¿cómo decir?, poco dominio sobre los asuntos y que estaban relacionados con los magistrados mayores, que sí tenían un imperio pleno, mientras que los magistrados menores conocían de cosas de menor importancia. Y además estaban las magistraturas también ordinarias. Entre esas magistraturas estaban los censores, que eran los que se encargaban del censo. Ellos sí duraban 5 años en su ejercicio. Estaban también los cuestores, que eran los que se encargaban del tema fiscal y financiero de Roma, una especie de ministro de finanzas. Estaban los pretores, importantísimos, porque eran los magistrados que administraban justicia. Y estaban además los ediles, que se encargaban de todo el gobierno y guardar el orden y todo el tema de la administración local, es decir, la administración de la ciudad. Era un espacio de magistrados municipales. Y estaban los tribunos de la plebe que aparecieron más adelante, que su función era defender a los plebeyos de los abusos
que cometían o pudiesen cometer los magistrados que eran patricios. Luego, dentro de la función judicial, entonces también encontramos... aquí vamos... De la página 44 en adelante. Clasificación de las magistraturas, página 48-49. Y estamos en organización judicial, que sería la página 50. La voy a dejar aquí marcada porque no la estaba viendo. Página 50. Entonces hablábamos de todas estas magistraturas, pero también aquí principiamos a ver ya la organización judicial y vemos cómo la organización judicial estaba formada por los magistrados. Y habían unos jurisprudentes, o que se les llamaba jurisprudentes o jurisprudentes, que habían de dos clases. Unos eran magistrados que administraban justicia y otros eran los jueces. Entonces, los magistrados que administraban justicia conocían el proceso o el juicio o el conflicto que tenían dos personas en una primera fase. Y después que conocían en esa primera fase, el juicio le era trasladado a los jueces. Y los jueces eran los que en última instancia tenían que dictar la sentencia. Ahora, de los jueces también habían diferentes clases de jueces, porque además de que les correspondía desarrollar el proceso y dictar sentencia a los jueces, vemos que en Roma estaban bastante avanzados, en tanto que tenían jueces de diferentes clases. Tenían el judex, que se escribe judex con J, que sus fallos los emitía en razón del estricto derecho. Es decir, que él tenía que diligenciar la prueba, valorar la prueba, y después dictaba la sentencia de conformidad con el derecho romano. Pero también los romanos tenían una clase de jueces que se llamaban arbiter, que quiere decir árbitro. Ellos se encargaban de conciliar a las partes, no utilizaban el proceso riguroso del derecho civil romano, sino que trataban de avenir a las partes, obteniendo una solución satisfactoria para ambas partes. Y después también tenían otro juez de jurisdicción especial, o como se le llama hoy, jurisdicción privativa, que se encargaba de ver los asuntos, los conflictos que se suscitaban, es decir, que se producían entre ciudadanos romanos y extranjeros o peregrinos. Entonces, esta es la... la organización que tuvieron los romanos. Entonces, los órganos dentro del políticos dentro del imperio, encontramos que fundamentalmente está el emperador, y que el Senado ya solamente era un órgano administrativo. Todavía seguían existiendo las comitias, pero sobre todo las que más sobrevivieron fueron las comitias centuriadas, que estuvieron vigentes durante la República y estuvieron vigentes también durante el Imperio.
hemos visto aquí dentro de esta clase de hoy cómo habían clases de magistraturas diferentes que tenían bien distribuidas sus funciones, como lo vamos a ver más adelante, hasta la competencia que hoy tienen los jueces y los magistrados en nuestro sistema actual, fue establecida dentro del derecho romano. Hemos visto también hoy las características que tenían los magistrados. Vean ustedes que la anualidad, porque solo eran nombrados por un año, la gratuidad, porque no cobraban un salario, la colegialidad, porque sus decisiones las tomaban entre dos, es decir, de manera colegiada, que tenían recuperadores, así se escribe en latín, que sería traducido al español, recuperadores. Es correcto. Entonces vemos cómo las magistraturas tenían unas características muy especiales. Tenían inmunidad, ya ven de dónde viene la inmunidad. Porque podían ser cuestionados solamente hasta que finalizaran su función. Y las resoluciones que dictaban eran impugnables, quiere decir que se podía interponer un recurso cuando las partes no estaban de acuerdo. Quisiera saber si tienen comentarios o alguna duda o alguna pregunta que con muchísimo gusto yo les puedo aclarar o ampliar en algo. ¿Tienen ustedes el tiempo? Voy a tomar un poquito de agua. Adelante, Isabel. Pues para mí estuvo bastante clara su cátedra. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Isabel. Yo realmente trato de irles haciendo una síntesis y una explicación, tomando los puntos más importantes, las cuestiones que son como de priorización de conocimiento, de tal manera que con mi explicación ustedes pueden, Roberto Antonio, por favor, ustedes pueden ir haciendo como una especie también de mapita conceptual. Roberto. Hola, doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches, Roberto. Solo tengo una duda dentro de la clasificación de las magistraturas. Sí. Que hay varias. Dentro de esas habrían jerarquías, derivado de lo que dicen los magistrados mayores. Sí, sí, efectivamente sí hay jerarquías porque, por ejemplo, los magistrados extraordinarios son superiores a los ordinarios. Los magistrados mayores tienen jerarquía sobre los magistrados menores. Los magistrados con imperio tienen jerarquía sobre los que no tienen imperio. Y además, aquí se puede dar una mezcla en la clasificación, porque una magistratura extraordinaria tiene que ser una magistratura mayor y tiene que ser una magistratura con imperio. Por el contrario, una magistratura menor sería una magistratura sin imperio y podría ser una magistratura ordinaria, pero nunca una extraordinaria. Entonces, sí hay un grado jerárquico entre... Muchas gracias, doctora. Muy amable. Feliz noche. Es correcto, Roberto. ¿Más comentarios? Gracias, licenciada. Todo bien explicado el curso.
Muchas gracias. Ya no entré, aquí en el texto está repetido otra vez el tema de las comitias, de los comitias, que así se dice. Hay un artículo masculino y el sustantivo es femenino, pero es porque así se utiliza en latín. Y por eso es que se dice los comitia, así como se dice los currícula, todavía eso se usa en educación. Entonces ya no les entré otra vez a repetir el tema de los comitia, porque ya en la parte anterior del texto yo les estuve explicando las tres clases de comitias. Y entonces vimos cómo había la comitia curiata, la centuriata y la tributa. Y con un elemento diferenciador de cada una, porque yo sé que ese tema es bastante complejo. Entonces, estimo que ya había quedado claro. Entonces, entrar otra vez a las comitias aquí podía, en vez de aclarar, podía complicar, confundir. Lo que yo quiero, o confundir. Y lo que yo considero que por el momento lo llevamos claro, porque ese tema de los comitia es un poquito complejo. Yo creo que ese fue el ánimo también de repetirlo, porque la repetición también es fuente de aprendizaje, ¿verdad? Pero ahí estoy. Sí, lo correcto es así, los comitia. Sí, pero en eso es en latín, pero se puede decir la comitia. ¿Es correcto también decir la comitia o los comitia? Buenas noches, licenciada. ¿Hasta qué página llegó hoy de su libro? Disculpe. Hoy estaríamos, vamos a ver, impugnabilidad, clasificación de las magistraturas, la organización judicial con los dictadores, los cuestores, todos los últimos, pretores, ediles, plebeyos, los tribunos de la prueba, los triunviratos, los jueces y los magistrados. Fíjense que avanzamos hasta la 60. Y es que cuando nos digan que hay examen, va a ser así como dentro de poquito. Y ya cuando veamos es porque la fecha va a estar ahí en nuestra nariz. Roberto Antonio, por favor. Doctora, disculpe, solo una consulta. Sí. Debemos hacer el laboratorio del capítulo 1. Fíjense que esos laboratorios tienen una finalidad y es como que ustedes estudien por su cuenta y les sirve como un instrumento para poder repasar. Es una estrategia de repaso y de refrescar conocimiento. Entonces sí es conveniente que lo utilicen como una herramienta de estudio. Ok, muchas gracias. Sí. Cristina, por favor. Buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. ¿Hasta qué tema va a venir en el parcial? En el parcial estaríamos hasta terminar las fuentes del derecho romano, que ya ahorita les digo más o menos dónde está. Después de las interpolaciones, donde está el retrato del emperador Justiniano, a quien se le debe el Corpus Juris Civilis, sería la página... Las interpolaciones, termina, con todo mi laboratorio estaríamos en la 105, 105 y mitad de la 106. Ah, bueno, muchas gracias. Licenciada, otra pregunta. ¿El parcial se va a basar en lo que dice en el libro o también va a tener relación con los laboratorios? Es que todo, como les he dicho algunas veces, no sé si a ustedes, que este proceso de aprendizaje que tenemos diseñado para ustedes es como que fuera una cadenita de esas que nos ponemos aquí y que ya saben ustedes que tiene un montón de eslabones. Entonces, el programa oficial va relacionado con mi explicación de cada día. Y esa explicación de cada día va relacionada con el texto que me sirve de guía. Y ese texto tiene unos cuestionarios
que se relacionan a eso que estamos viendo precisamente en mi explicación. Y después viene la evaluación, que entonces está relacionada con el programa oficial, con mi explicación, con el texto y con los instrumentos que vienen en el mismo texto. Entonces, todo forma una universalidad, pero todo está referido a lo mismo, porque sería antipedagógico y además ingrato que, por ejemplo, en el examen yo les preguntara cosas que no les he explicado, cosas que no están aquí en el texto, cosas que no están en el programa oficial, y que yo el examen me lo sacara de la manga y que les preguntara otras astralidades. No, no es así. En este proceso de enseñanza que tengo diseñado para ustedes, todo va, está interrelacionado y todo forma un todo. Y que finalmente tiene un final en su evaluación, que va a reflejar una nota para aprobar la asignatura, que es lo que se pretende, que es lo que pretendemos, ¿verdad? No solamente aprender y formarnos, sino que aprobar con una nota que establece el reglamento de la facultad, que son los famosos 61 puntos, y que esto nos da el pase para el otro semestre. Así es, Cristi. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Vaya, Karen. Ya entonces estaríamos hasta aquí con nuestra clase, ya no tenemos pendiente. Entraríamos ya en la próxima semana, estaríamos con la definición de derechos romanos. Pero todo esto visto, van a ver cómo nos va a servir en lo que vamos a desarrollar ya en relación al derecho. Porque entonces vamos a nombrar jueces, magistrados, ya saben ustedes quiénes son. Vamos a hablar de que en la época de la monarquía, entonces ya ustedes van a estar relacionados. Pero es que en la República fue cuando más funcionó y floreció el derecho. Ustedes ya van a saber cuál es la República. Sí, pero en el imperio fue donde se establecieron ciertas características del proceso actual y que tenemos en Guatemala. Ya saben ustedes cuál es la época del imperio. Entonces, todo eso tiene un sentido para el aprendizaje de ustedes hoy. Muchas gracias, doctora. Así que entonces, no me da más que, si no hay, ¿quién quiere hablar ahí? Bueno, ¿creen que nos podemos despedir o hay algo todavía pendiente? Nos despedimos. Todo está claro.